Hello. Hello. Evening. Hello, can you hear me? Hello. Hello. Hola, ¿me escuchan? Hello. Hola, sí me escuchan, ¿verdad? Ahora ya sí. La escucho, teacher. Okay, how are you today? I'm fine, thanks. That's great. And the rest of you, how are you doing? Fine. Good evening. Okay, that's nice. And the rest of you, how was your day? Fine, thank you. Yeah. Eden Nilsson, how was your day? My day? Yeah. It's very good. Good. It was very good. Nice. Vanessa, how was your day? I'm fine, very good. That's nice. And the rest of you, Maria Cristina, how was your day? Fine. Okay, that's nice. No, no sé qué le pasa a la... Hola. Hola. Ahora. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Yo sí la escucho bien. Okay, that's good. Well, for today, we have a different topic, but it's very useful. Vamos a ver un tema muy útil. Okay. It's how to tell the time in English. Okay. So for that, it's necessary to, let me see. Okay, it's necessary to know the numbers. I'm sure that you know the numbers, at least from 1 to 10, right? Can you count from 1 to 10? No. Sí sabemos contar del 1 al 10, ¿verdad? Yeah. Okay. Okay. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Continue. 6. 7. 7. 8. 8, 9, 10. Okay, good. So the rest of the numbers, we need to know them so that we can tell the time. Okay, so. Okay, aquí los tenemos. El resto de los números, vamos a empezar desde el 11. So we're going to listen and can repeat at home. Okay, vamos a escucharlos y los van a repetir después de escuchar. Okay. Exercise 7, numbers and ages. Part A, listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
24. 26. 27. 28. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 101, 102, 103. Okay, so what you listen, lo que escuchamos fueron los números, ¿verdad? Y es importante, la pronunciación tiene que ser bastante clara, ¿verdad? Por ejemplo, con es fácil confundirse con los teen, con los que terminan en teen, con eso es bien fácil confundirse cuando estamos escuchando. Vamos a escribir. Por ejemplo, aquí decimos. ¿Cómo pronuncian este? Teens. ¿Y este? Ajá, se tiene que ser bien claro, ¿verdad? 13, 30. 13, 30. What about here? 14. 14. 40. 40. 40. 14. 14. 17. 17, 18, 19, 90. So we need to be, tenemos que hacerlo bien. Para que no se confundan, es bien fácil confundir estos números si no los pronunciamos apropiadamente. Okay, so let's repeat one more time. 13, 30, 14, 40, 15, 50. 16, 17, 18, 19. Okay, that's important. Otra cosa que les quería mencionar es está en los que van con 100. Ahorita les comparto una vez más la pantalla. Ok. Donde empezamos ya con los 100, los que van con 100, se fijaron que este se pronunció 101 y luego 101. El N está en paréntesis porque es opcional. Se puede decir utilizando N o sin mencionar N, ¿ok? Podemos decir 101, 101, o podemos decir de una vez 101, 101, right? Igual 102 o 102, 103 o 103, es like opcional, ¿verdad? Se puede hacer de ambas formas. Vamos a practicarlos una vez más. Let's repeat at home.
Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 101. 101. 101. 101. 102. 102. 102. 102. 103. 103. 103. 103. Okay. Si gustan, le pueden tomar una fotito al el conjunto de números para que los puedan escribir en un tiempo libre, los practican escritura, ¿verdad? En su cuaderno. Y después de 30, ya solo viene 40, porque es lo mismo que acá. Solo le vamos agregando 1, 2, 3, 4. Si se fijan aquí, 20, 21, 22, 23, 24. Lo mismo sucede de acá para en adelante. 30, 31, 32, 33, 34. Y así sucesivamente. Lo mismo con 40. Si decimos 41, es 41. 42 es 42 y así. Y acá tenemos un, otra práctica de pronunciación con lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Listen and practice. Notice the word stress, ¿ok? Vamos a fijarnos en los que terminan en teen, como ya les mencionaba, que son este grupito de acá. Este grupito de acá que terminan en teen. El estrés va aquí en el teen, en la última sílaba. Y en los demás, ya decir 30, 40, 50, etc. El estrés va en la primera sílaba. 30, okay, 40, 50. Listen y pueden repetir después de escucharlo. Vamos a escuchar esta parte acá. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 13. 30. 30. 14. 14. 40. 40. 15. 15. 50. 50. 16. 16. 60. 60. Okay. Any questions? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Teacher, yes. Para decir de 30 en adelante, ¿cómo se menciona? Perdón, okay. No le alcancé a escuchar claro, dígame. ¿Cómo se dice desde 30 en adelante? Del 70. Del 30. Del 30. ¿De aquí? Del 30. Ah, igual que acá, solo le va agregando los números hasta llegar a 9, desde 1 hasta 9. Desde el 30, 31 sería 31. 32 sería 32. 33, 33. 34, 35. Y así, lo mismo del 40. 41, 42, 43, 44. Y así. Gracias, teacher. Any other question? Yo escucho el 30, 30, 30. 30. 30. ¿Cómo? 30. Es como con Z, 30,
30. Ah, ok. La T y la S fue, es como Z, 30. El sonido de T y la H es como, como que va a ser Z, Z, así como pronunciaría un español, la Z. Ok. 30. Y el 40. 40. Ajá, 40, 40, como con R, 40. Con R, ah, ok. Uh-huh. ¿Y Chef? ¿Sí? Este, una consulta. ¿Y por qué en algunas otras palabras se menciona la T como R? Y en ese, y en algunos casos no. Ya, es cuestión de pronunciación y lo vamos viendo con la práctica, pero a decirle una regla cuando lo va a pronunciar con R, no le sabría decir. Any other question? Hola. No. No question. Okay, so esto de los números es porque nos va a servir mucho para decir la hora, que es lo que vamos a aprender ahorita. La hora se puede decir de diferentes maneras en inglés. Okay, vamos a ver acá. Les voy a compartir esta. Oh, okay, está un poquito tardadito. Vamos a esperar. Okay, can you see my screen? Yeah? Yeah. Ahí está. Okay, excellent. Now, telling the time. How do we say the time in English? Well, it's kind of easy. Okay, here we have. Aquí pueden ver que el reloj está dividido en dos partes, ¿sí? Uh-huh. Ok. ¿Por qué está dividido en dos partes? Ahorita les explico. Aquí de esta parte ven que dice past. Ok. Y aquí dice to. En esta parte podemos utilizar la expresión past y también la expresión after. ¿Qué significa after? Después. Exacto, después. Entonces, vamos a ver acá. 5 past. Okay. De toda esta parte del reloj para acá, vamos a usar la expresión past y los minutos que hayan pasado. Ok. Si digamos que el reloj marcara la 1:05, primero se menciona los minutos. 5 past 1. En el caso que fuera la 1:05. 5 past 1. Ok, y así podemos ir con los demás. Vamos. 10 past. 1/4 past. 20 past. 25 past. And 30 past. ¿Ya? Cuando ha pasado media hora, decimos 30 past. ¿Ok? Si fuera la 1:30, entonces diríamos 1:30. Exacto, 1:30. Excelente. 1:30. Ok, en toda esa partecita verde, entonces vamos a utilizar past. O también les dije after. Excelente. After. Pueden decir 5 after. Si fuera la 1:05, puedes decir 5 after 1 o 5 past 1. De cualquier forma es correcto. Dígame. Hola, hola. Hola. Escuché que alguien dijo teacher. Cualquier pregunta, háganla hoy. No se vayan a quedar con la duda. Pregunten lo que sea que tengan que preguntar, pregunten. Ok.
Vamos a esta parte. Es como cuando en español decimos falta para. El to significa para. Sí falta. 25 to. Sí faltan 25 para las 3. 25 to. 3. Y así vamos. 22. A quarter to. 10 to, 5 to, y cuando es la hora exacta, sin minutos, decimos o'clock. Ok, o'clock. Esa es hora exacta. Igual si gustan pueden tomarle una captura con a la pantalla o pueden tomar una foto con su dispositivo para que tengan la información por ahí, no estén copiando y pierdamos la concentración. Any questions so far? Yes, teacher, una consulta. ¿Por qué se usa half past? Half, la expresión half es para decir media o una mitad, ¿verdad? Es como decir media hora pasada. Half past. Any other questions? Aquí no hay otra variante como el anterior que está past y after. Solamente es tú. Past y after. Esta es la forma, digamos, por decirlo así, la manera formal de decir la hora. Hay otra que es más sencilla, que se parece mucho a como la decimos en español. Y ahorita se los voy a mostrar. Ok, vamos a usar la pizarra para esto. Ok. La expresión esta, digamos que es la 1:30. Lo puedo decir, la expresión it's. Para decir, it's half past one. Puedo decirlo así, it's half past one. Es la 1:30. O puedo decir, it's 1, ¿cómo decíamos 30? ¿Se recuerdan? 1:30. Esta es la que se parece mucho a como lo decimos en español. La hora más los minutos. It's 1:30. Ok. En la manera anterior es primero decimos los minutos y después la hora. Estas son las dos formas que tenemos de decir la hora. Ok. Esta es más formal, pero la más común y la más parecida al español es esta. Voy a silenciar y si tienen alguna pregunta la hacen, por favor. Habilitan su micrófono y luego lo pueden deshabilitar. Ok. Any other question? No questions? Ok, estas son las dos maneras, como les decía, por darles un ejemplo. Vamos a seguir con la primera forma, que es la que les estoy mostrando ahorita, que es la manera formal, ¿verdad? Y no es complicado, solo es práctica y es necesario que sepan ambas formas, ¿verdad? Ok, vamos a repetir. 5 past. 10 past. A quarter past, 20 past, 25 past, half past, 25 to, 22, a quarter to, 10 to, 5 to, o'clock. Okay. Now, remember, acuérdense que de esta manera primero lo que estamos mencionando son los minutos y luego vamos a mencionar la hora. ¿Ok? Otra manera. Hola, dígame. Tengo una duda. Por ejemplo, a veces decimos que son las 7, decimos 7 o'clock. ¿El o'clock qué significa? ¿O'clock qué significa?
Ajá. En punto. En punto. Oh. Ajá. Es decir, y su pregunta es muy importante y válida. O'clock lo vamos a utilizar, como dice la palabra, en punto. Es decir, no minutos. Uh-huh. Es la redonda. Las tres en punto y las cuatro en punto. Three, four o'clock. Four o'clock, ajá, hora exacta, 5 minutos. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok. Otra cosa importante que deben saber es que hay dos. Aquí utilizamos it's cuando nosotros estamos diciendo la hora que es. Cuando nos han preguntado, podemos preguntar de dos maneras. What time is it? What time is it? O se puede preguntar, what? Uy, soy un poco mala escribiendo, ya se dieron cuenta, ¿verdad? What's the time? Ok, de esas dos maneras se puede preguntar la hora. What time is it? O, what's the time? Cuando está preguntando la hora y usted va a decir qué hora es, se usa it's. Ok, y luego se dice la hora. Uh-huh. Decimos it's 3 o'clock, por ejemplo. It's 3 o'clock. Son las 3 en punto. It's 3 o'clock. Entonces, en ese caso, estamos utilizando it's cuando usted dé la hora. Ahora bien, si usted va a decir a qué hora sucede un evento, ya no va a decir it's. ¿Ok? ¿Un evento como qué? Si me preguntan a qué horas es la clase de inglés. ¿A qué hora empieza la clase de inglés? Ah, entonces me están preguntando a qué hora va a suceder ese evento. Entonces yo digo, the English class starts, comienza at 8 o'clock. Ok. Se fijan que aquí yo estoy diciendo la hora de un evento. Ok. ¿A qué hora va a suceder? ¿A qué hora empieza la clase? Entonces estoy utilizando at. The English class starts at 8 o'clock. Uh-huh. ¿A qué hora se empieza a trabajar? I start work at 7 a.m. Empiezo a trabajar a las 7. El bus sale a las 7 y 5. Mi programa favorito es a las 8. Entonces, cuando estoy diciendo la hora de eventos específicos, utilizaré at. ¿Ok? Pero si yo voy a dar la hora, voy a decir la hora porque me han preguntado qué hora es, entonces digo it's y la hora. Mm-hmm. That is important. Eso es importante. Tomen nota. Y no sé si está claro. ¿Sí? ¿No? ¿Questions? No. No. No question. No question. Okay. Let's continue. Oh, dígame. Teacher. Y en la otra manera, en el círculo. Para decir las 2:55, pero del otro lado sería 5:23. Ajá. Puede decir, cuando falta 5, me dice son las 2:55, puede decir, mm-hmm. It's 5:23. Mm-hmm. It's 5:23. O lo puede hacer sencillo y de la otra manera que les estaba explicando, que se parece mucho al español, 2:55. Puede decir, it's 2:55, 55. Ajá. It's 2:55. Como les decía, esta es la que tenemos en la presentación y luego está la otra forma que se parece mucho a la de español. Son dos formas diferentes, cualquiera es válida. La que a usted se le haga más fácil, pero es necesario que
sepa que hay dos formas de hacerlo. Una consulta, teacher. Sí, dígame. A veces nosotros decimos que son las 15 horas, que son las 14 horas, para identificar AM o PM. Y a veces decimos son las 3 PM. Ajá. Lo más común, bueno, casi no utilizamos la hora esa, le llaman como hora militar, ¿verdad? La decir las 24, las 15, las 14. Uh-huh. Pero puede decirlo, it's 13 hours. O lo más fácil es decir, it's 3 a.m. o it's 3 in the morning. Puede, también vamos a ver expresiones de tiempo como para dejar claro o ser bien específicos. Ok, si usted dice it's, puede decir it's 3 o'clock. AM, ok. O en vez de AM puede decir in the morning, pero no vaya a decir las dos porque sería hacer como redundantes, ¿verdad? It's three o'clock AM o it's 3 in the morning. O puede decir it's 3 o'clock in the afternoon, it's 3 p.m. Uh-huh. De cualquiera de las dos formas para especificar el momento o el día si es AM o PM, o puede decir in the morning o in the afternoon, de cualquiera de las dos formas, que es lo más común. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Teacher. Dígame. Por ejemplo, para decir 8:45 minutos. 8:55, puede decir it's 5 to 9, faltan 5 para las 9, it's 5 to 9, o 8:55, it's 8:55, son las 8:55. De cualquiera de las dos formas es válido. Ok. Volvemos a la presentación. Ok. Let's see. Ok, what's the time in here? Remember, vamos a recordar porque, bueno, la aguja pequeña señala. Las horas. Las horas y la aguja más grande. Los minutos. Exacto. So, en esta, what's the time? It's 1 o'clock. Now, what's the time, María Cristina? What's the time? 9. It's. Okay. Vamos a ayudarle un poquito, María Cristina. Acuérdese que de esta forma que estamos viendo ahorita, primero vamos a decir los minutos. Y luego la hora. Ah, ok. Entonces sería It's 33. It's five past nine. Uh-huh. It's 5 past 9. Vamos a ver, Ada, what's the time? It's 10 past 6, correct. Edenilson, what's the time? It's quarter after 7. Past 7. Uh-huh. It's 7:15. That's correct. Now, what is the time, Sandra? Sandra, what's the time? Sería
20 sería 20. 20, 20 past. It's 20. It's 20 past 2. Excellent. It's 20 past 2. Avilén, what's the time? It's 25 past 11. Excellent. It's 25 past 11. Excellent. Fatima, what's the time? Sería, it's quarter past 6. It's half past 3. Okay. Catherine, what's the time? It's 25 to 8. Excellent. It's 25 to 8. Excellent job. Marcela, what's the time? What time? It's 20 to 6. Okay. Now, Kevin, what's the time? Kevin? Kevin, what's the time? It's a quarter to five. It's a quarter to five. Kevin? Okay, another volunteer, Guillermo? Quarter to five. It's a quarter to five. Okay, let's see. It's a quarter to five. Excellent. Now, what's the time, Vanessa? Vanessa, what's the time? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escucho. It's a 10. It's 10 to? It's 10 to 12. Good job. And let's see this one. Sandra, what's the time? It's five to four. Now, Luz, what's the time, Luz? It's 25 to 2. 25 to 3. Okay. That is 25 to 3. Okay, Catherine, what's the time? It's
It's five to three. Marcela, what is the time? No. Okay. It's 22:05. Five. What is the time, Kevin? Kevin, what's the time? 3:00. Creo que Kevin no nos escucha. Guillermo, what is the time? 10:11. 10:11. Okay. Okay, that's the answer. 10:11. Two, what is the time? Okay. 6:15. 6:45. 7:00. Mm-hmm. Okay, as I told you before, this is one of the ways that we know the time, but there are more. And we can also use time expressions. Okay. Okay, let's listen. Aquí está lo que yo les decía. El cero también se puede pronunciar como O. Como ven aquí, it's 1:05. 1:05. Les voy a poner el audio para que escuchen. Es este cuadrito que está acá. Page 31, exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1:00. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Okay, as I told you before, cuando es en punto, digamos, solo hay una manera, o'clock. It's 1:00, it's 2:00, it's 3:00, right? Luego tenemos las dos formas. La que vimos es la de acá abajo, it's 1:05, que primero mencionamos los minutos y después la hora, ¿verdad? 5 después de la 1, it's 1:05. O podemos decir, es 1:05, como en español decimos, it's 1:05. Ok, tenemos acá, it's 1:15. Estamos diciendo, es 1:15. O podemos decir, it's 1:15. Ha pasado 1/4 después de 1. It's 1:15, que es la forma que acabamos de ver en la presentación. Ok, it's 1:30. Y también podemos decir 1:30, cuando se trate de la media hora. Podemos decir como acá, es 1:30, it's 1:30, como en español, o la otra forma que les enseñaba, right? Primero, it's 1:30. It's 1:40, o it's 1:40. 1:40, o podemos decir 20 para las 2. It's 1:45, o it's 1:45. Okay, now, look at this. Vamos a ver. En su cuaderno, vean qué hora es acá. 1 ya está hecha. What time is it? Podemos decir, según el dibujo de acá, podemos decir, it's 2:40. Pasan 20 de las 2. It's 2:40. O podemos decir, it's 2:20. Ahora su ejercicio consiste en escribir la hora
in number 2, 3, 4, 5, and 6. El uno ya está hecho. Ahí lo tienen como ejemplo. Tienen que hacer los demás ustedes en su cuaderno. Have you finished? No. No? Okay. No. Let's see.
Okay, let's check your work. We're gonna ask the question, what time is it? What time is it in number two, Guillermo? What time is it in number two? It's 10 to 7. It's 10 to 7. Excellent. It's 10 to 7. Or the other option? It's 5 to 6. It's 5:50. It's 5:50. Excellent. It's no 6:50. It's 5. Sí. Ah, pero me hizo caso, ¿verdad? Okay. Good. Now, Guillermo, ask another classmate. What time is it in number 3? Pregúntele a otro compañero qué hora es en el 3. What time is it in number 3? What time is it, Catherine? What time is it, Catherine, in number 3? It's 7:45 or it's 8:45. Okay, so it's 7:45, aunque creo que está más cerca de 9. 9. 9. 7:45. Ajá. It's 7:45. It's 7:45 or it's 8:45. Good, Catherine, solo que está más cerquita del 9, ¿verdad? Sí. Okay, Catherine, ask someone else for number 4. Pregúntale a alguien, what time is it in number 4? What time is it in Nilsson? It's 11:05. Oh, it's 15 to 12. It's 15 to 12. Okay, it's 11:05. Oh, it's 5. It's 11:05. Okay. Very good, and Nilsson. Now ask someone else for number 5. What time is it in number 5? What time is it, Marcela? Okay, Marcela, what time is it in number 5? It's 3:50 or 3:15. Okay, it's 3:15 or it's 3 or 3. Excellent. Now, Marcela, ask someone else for number 6. Okay, Evelyn, what time is it in number 6? It's 4:30. It's 4:30. Okay, it's 4:30. ¿Y la otra manera? It's 4:30. Okay, it's 4:30, o podemos decir it's 4:30. Okay, now, time expressions, tenemos también las expresiones de tiempo que les comentaba, AM or PM. Okay, when it's 7 o'clock, y podemos decir in the morning o 7 a.m. Cualquiera de las dos, pero no vamos a usar las dos juntas.
Podemos decir it's 7 a.m. o it's 7 in the morning. It's 7 o'clock in the morning. Now, another time expression, otra expresión de tiempo que nos puede servir es cuando son las 12, decimos it's 12 o'clock, o podemos decir it's 12 p.m., son las 12 de la tarde, 12 p.m. Y otra expresión que nos ayuda a decir it es it's noon. La expresión noon, esta que tiene acá, esa se refiere a mediodía. Usted puede decir noon y ya no es necesario que diga las 12 porque se entiende que noon es 12 del mediodía. Por ejemplo, si usted es muy puntual con su almuerzo y lo toma exacto a las 12, puede decir I have lunch at noon. Okay. Yo almuerzo a mediodía. I have lunch at noon. Ok, otras tenemos, it's 4 o'clock in the afternoon, so afternoon is tarde, o podemos decir p.m. Evening es tarde noche, in the evening, o pueden decir p.m. At night, para decir por la noche, it's 10 at night, it's 10 o'clock at night, o podemos utilizar p.m., it's 10 p.m. Ok, it's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. Son las 12 de la medianoche. O it's 12 a.m. Es cuando es medianoche, es 12 a.m. O puede decir it's midnight. Y ya se entiende que midnight es medianoche, o sea, las 12 de la madrugada. Right. Podemos utilizar la expresión midnight. Algo importante es que se fijen acá que utilizamos la preposición in con in the morning, in the afternoon, in the evening, pero con night utilizamos at, no decimos in the night, se dice at night. Vamos a escuchar. Page 31, exercise 3, grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Okay, that's the audio. Now, you know, I have to check attendance now. Remember, acuérdense siempre, ¿verdad? Bueno, veo que sí, casi todos tenemos nombre completo, la cámara encendida, ¿verdad? Para, ok, vamos a chequear asistencia. Jorge Daniel Rodríguez Amaya, él no se conectó. Fátima Ixenia López Ramos. Present. Present, ok. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present, teacher. Ok. Alan Wilfredo Palacios Cornejo, no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Okay. Sara Lizeth Melgar Salinas. Bueno, Sara dijo que iba a perder la primera hora de clases por una reunión. Vamos a esperar que se conecte más tarde. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se ha conectado. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Ricardo José Meléndez Batres. Sigue enfermo. Sigue enfermo. ¿Sabrán cuántos días tendrá de incapacidad? Se supone que mañana, pero al parecer creo que... Bueno, esperemos que siga mejor y que se pueda conectar mañana.
Ricardo José, ¿verdad? Sí, Ricardo José. Guillermo Torres Ponce. Present, okay. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Okay. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Vanessa Lisette Castro Ventura. Present. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Ah, Roberto dijo que tenía auditoría y que no se iba a poder conectar, ¿verdad? No se ha conectado entonces. No, no está Roberto. Avilén Elizabeth Pérez Iglesias. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Ok. Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó. Bella Iris Ramos Calderón no se conectó. Okay, let's practice with your material. You have this on page 33. Okay, I'll give you some time to ask your classmates. Vamos a preguntarle a algunos compañeros por ciertas actividades específicas. Les voy a dar un par de minutos para que escriban 5 preguntas acerca de la hora exacta en que él o ella hace algunas actividades. Vamos a escribir 5 preguntas, como por ejemplo, estas preguntas se las van a hacer luego a sus compañeros. Yo quiero saber a qué horas tiene reuniones, what time do you have meetings? What time do you have meetings? ¿A qué horas tiene las reuniones? Okay. ¿A qué horas tiene receso? What time do you have a break? ¿A qué horas tienes un receso? What time do you have a break? Okay. Y así le voy a hacer 5 preguntas. What time do you have meetings? What time do you have a break? Etcétera. 5 preguntas de actividades. ¿A qué horas almuerzas? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas inicias el trabajo? ¿A qué horas finalizas? 5 questions. Okay, ready? Ready? No.
time do you get up? Ready? Yeah. Okay, you're gonna ask the questions you have to your classmates. Los voy a poner en grupo para que se hagan las preguntas. Okay, preguntas y respuestas. What time do you? And the activity. Solo es speaking, no tienen que anotar las respuestas, solo es práctica. Usted le pregunta, su compañero o compañera le contesta, y así, es speaking practice. You will practice in groups. Let's click join or unirse. O nos ponemos dos y dos y después intercambiamos. Bien. Está bien. Excelente. Si gusta, le hago la pregunta, Luz. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, le okay. escucho. Ok. Dice, what time do you have meeting? What time do you have meeting? Acuérdense, perdón, acuérdense que it's es cuando vamos a decir la hora, pero si voy a mencionar la hora en que un evento sucede, at, excelente, at. I have meetings at. I have at meeting at 10. At 10 in the morning. In the morning.
Excellent. I have meetings at 10 in the morning. Ahora Luz le puede preguntar a Fátima o a Dilén y así se pueden ir saltando o como ustedes convengan. Ok, gracias. What, Sandra, what time do you get up? I have get up at 7 o'clock. Yes. Soy dormilona. Okay. Fátima. What time do you feel asleep? File asleep. ¿A qué hora me duermo? No. ¿A qué hora cae dormida? Ah, ok. Okay. Así como estoy yo ahorita. I have sleep at 11 p.m. Ok. Fátima, hágale la pregunta a Adilene. Ok. Permítame. What time do you eat lunch? Lunch. Sí. It's 12 o'clock. Recuerden que vamos a usar el at y vamos a usar el verbo, la acción. Ávila. O sea, I have a y la acción. ¿Qué le preguntó Fátima? Del almuerzo, ¿qué hora es el almuerzo? Ah, ajá. I have a lunch at. I have a lunch. It's at lunch at 12 o'clock. At 12 o'clock. I have lunch at 12 o'clock. 12 o'clock. I will check another group. Sigan practicando, van bien. Thank you. Catherine se quedó congelada. Sí, porque se le congelada. Si quiere, entonces sí, vamos con Catherine normalmente como que le falla bastante el inter a Catherine. Sí. Tengan paciencia, sigan practicando entre ustedes. Ahí está Catherine, aprovechen cuando esté por ahí. Ok, ¿me escuché la pregunta o la pregunto de nuevo? ¿Le pregunto de nuevo? ¿Yo? Sí, what time do you take lunch? What time do you take to lunch? It's 12 o'clock. Oh, 12 noon sería. A las 12 mediodía. It's noon. What time do you arrive to your job? At your job. What time do you arrive at your job? ¿A qué hora salgo? ¿A qué hora llega tu arriba? I go to work at 8. Yo sé que llega más temprano, pero a las 8. 7. Quiero ver. 7:30 a.m. What time do you go to house? What time do you go to house? I go to my house at 4 o'clock. Okay. Excellent. Ahora usted les puede preguntar a ellos también, le puede preguntar a María Cristina, le puede preguntar a Guillermo. Gracias.
Guillermo, what time do you receive your English class? I have my English class in the 8 o'clock in the night. At 8 o'clock in the night. Okay. Continue. And what time do your English class end? What time in the English? What time you came in the class end? I guess end or finish. Okay. Finish class. They will be in the 10 o'clock in the night. At 10 o'clock at night. At night, perdón, es cierto, at night. Excellent. Continue practicing. Bueno, María, ya le pregunté las otras. In the morning. No, in the afternoon. Ah, okay. Okay. And what time do you study English? Yo te pregunto a vos, Ede. What time do you hate a meeting? Meeting. Meeting. Tus reuniones. Meeting. What time do you have meeting? Es que Kevin está en otro grupo también. Él está en dos grupos al mismo tiempo. Monday. Ya hemos hablado. Parece que está conectado en dos dispositivos. Sí. Hey, meeting. Por eso es que le está hablando con otro grupo. Ah, okay. What time do you pay a lunch? Ah, sí, está en otro grupo, Kevin. Entonces practiquen ustedes dos. Es que nos hace interferencia. Lo podemos sacar. ¿Sí? Okay. Okay, thank you. The waking. Pueden ahí. A ver. ¿Cómo lo saco? Es que la laptop se me trababa, entonces me metí en el teléfono. Es que el wifi está fregado. Participantes. Santiago, Kevin. ¿A qué hora te levantas? ¿A waking? No encuentro. A las 5 o'clock. A las 5 o'clock. What? Ahora ya no escuchan a Kevin, ¿verdad? No. Ya no. Ahorita solo lo he silenciado de este grupo. Me imagino que el que está así lo sigue oyendo. Okay. Sí, están los grupos. Thank you, Tisha. Okay. Adam, what time do you have meeting in your work? In only Saturday in the. ¿Te cortas a las 11 o a las 12? Between 11 o'clock and 11:30. Está bien así, teacher. Okay. Sí, está bien. Hoy, ¿a quién le pregunto? A mí. A Vanessa le pregunto. Sí. Hola, teacher. La misma. Bueno. One time do you hate a lunch, Vanessa? It's noon. I have lunch at noon. Very good. I have lunch. One time do you hate a meeting? Meeting. Meeting. Excellent. I have meeting in 9 a.m. What time do you awaken?
awaken, get up. ¿A qué hora te levantas? Get up, wake up. Wake up. Es despertarse. Get up es levantarse. No, no dije get up, waken. Wake up, okay, wake up. Okay, solo falta Katherine, creo. Hola. ¿Y el horario de las personas que vamos a tener asesoría nos lo va a proporcionar usted? Porque no me llegó el horario. Fíjese que a usted le toca, Sandra le toca el otro miércoles. El otro miércoles, ¿verdad? Ajá, a usted la tengo, quiero ver, terminamos a las 10 la clase, entonces usted iría... De 10 y 20 a 10 y media. Ok. Sí, porque me llegó el link y todo, pero no me llegó la hora. Ajá, para ahora tengo primero a Guillermo, tengo para ahora, sería de 10 y 10 a 10, de 10 a 10 y 10. Guillermo, después de Guillermo se tiene que conectar Kevin de 10 y 10 a 10 y 20. Luz Guadalupe le toca de 10 y 20 a 10 y media. A Vanessa Lizeth Castro también tengo para ahora de 10 y media a 10:40 y Roberto Alexander de 10:40 a 10:50. Entonces para hoy se tienen que conectar Guillermo, Kevin, Luz, Vanessa y Roberto a las horas que ya les dije. Y el próximo miércoles empezaría con Avilén de 10 a 10 y 10, Marcela Damaris de 10 y 10 a 10 y 20 y Sandra de 10 y 20 a 10 y media y luego dos personas que no se han conectado, Cristian y Bella, ellos no creo que puedan. Sure, on the question. Hola, ¿sí Kevin? El mismo ID que tenemos para entrar en esta clase es el mismo con ustedes. No, cuando terminemos esta clase, Kevin se desconecta y luego se conecta en el otro link que mandaron al grupo de WhatsApp. Ahí mandaron un link que es para esto. Se conecta ese link a la... A usted le toca de 10 y 10 a 10 y 20. ¿Cree que nos hace un favor? Es que borro las conversaciones de WhatsApp y quizás las borré. Ya se las reenvío ahorita. Ah, vaya, ok. Gracias, Sandra. Ok. Ok. I have a question. ¿Sí? Estábamos hablando con los que nos reunimos en la conversación anterior y estamos preguntando, ¿cómo se dice? Entre, cuando quiere decir dos horas, podemos ocupar between siempre. Between, sí. Between. Para otra aplicación. Por decir, si yo almuerzo o tomo mi desayuno entre 7 o'clock and 7:30, sería... 7, between. Between 7 and. Ajá. 7:30. Ajá. O 7 o half. A half past 7. Ok, ¿entre qué hora y qué hora quiere decir? 7 y 7 y media. Lo siento. Entre 7 y 7 y media. Y media, ajá. Entonces sería between 7 and 7:30. Ah, okay. O puede decir between 7 o'clock and half past 7.
de cualquiera de la manera. Pero cuando es between, como estamos mencionando dos cosas, entonces tenemos que decir entre esto y esto. ¿Sí? Between this and this. Ok. Uh-huh. Any Gracias. Other question? ¿Alguna otra pregunta? No. No questions? Okay. No. Y el nun no sería de decir en, cuando él menciona 7:30. No, nun, N-O-O-N, solo se refiere ¿Sí? al mediodía. Al mediodía, ok, gracias. Uh-huh. Es específico mediodía. Okay, any other question? No more questions. Okay, no. So let's continue with your material on page 33. Yes, on page 33, we have the Mrs. Robles agenda. Okay, here we have Mrs. Robles agenda. At 7:15, she has meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. At 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. ¿Qué es workshop? Cuando decimos workshop, es un taller de aprendizaje. Ok, un taller de mecánica se dice garage. Igual que como decir cochera, un taller de mecánica es garage. Y workshop es un taller como donde se aprende algo. Workshop. Ok. At 12, workshops lunch. El taller, el almuerzo en del taller. Ok. Incluido en la capacitación. At 1:45, second part of the workshop, la segunda parte del taller. And at 5:00 to 6:00, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and leave y marcharse. Okay, ahora, habiendo leído la agenda de Mrs. Robles, vamos a contestar estas preguntas. Van a leer otra vez y contestar. What time is the video call with the West Company? What time does the workshop with research department start? And what time does the company close? You can read the agenda again and answer the questions. Gracias.
Okay, what time is the video call with the West Company? It's 8:30. It's 8:30. It's 8. Okay, the video call is at? It's 8:30. At 8:30. Excellent. What time does the workshop with the research department start? It's 9:00. At 9:00, okay. It starts at 9:00. What time does the company close? It's 5 to 6. The company close? It's 5 to 6. Okay, at? The company closes at 5 to 6. Okay, good job. Now, in the next page, we have some more exercise. En la siguiente página que tienen ahí es la 34, page 34. We have more exercises here. Questions with what time? Mencionaba al principio, cuando vamos, nos preguntan la hora. Contestamos con it's y decimos la hora. Vamos a repetir. What time is it? What time is it? It's 1:08. It's 1:08. Ahora, si se fijan, en las demás se está preguntando a qué hora sucederá algún evento. Entonces vamos a utilizar at. Ok. What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. Okay, one more time. What time do you arrive at work? What time do you arrive? At about 6:48 a.m. At about 6:48 a.m. What time do employees leave? What time do employees usually leave? Usually around 7 or 7:30. Otra forma de decir entre. Ajá, alrededor de aproximadamente, alrededor, around, ajá, es como para decir aproximadamente, alrededor de, about o around. Okay, now, let's complete the question using what time do or does. ¿Recuerdan cómo, cuando usamos do? El auxiliar do se utiliza con I, he, she, it. Tercera persona singular. Okay, so vamos a contestar, completar acá la pregunta con what time, y luego el auxiliar, ya sea do or does, dependiendo, ¿verdad? There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Ajá, está diciendo que hay un reclutamiento. Entonces vamos a preguntar, really, what time? Does it start? Does, excelente. What time does it start? Y así van a completar las demás. Mm-hmm.
When do you want to have with me? What time? That. Puede apagar el micrófono, por favor.
Okay, let us check your answers. So in the first one, we said, what time does it start, right? Okay. Number two. What time do you arrive home? Excellent. What time do you? Great. So, what time do you? Number three. Me too. What time? Me too. What time does the photocopy center open? What time does the photocopy center open? Number four. Yes, but when did you want to have dinner? What time does the restaurant close? Ahí escuché dos, escuché do y escuché das. ¿Cuál sería? What time does? Das. Do. Restaurant. Do. Dos. Do. Do. Do, porque está en plural. Entonces al pluralizarlo se convierte en day, okay? What time do restaurants close here? Okay. What time do restaurants close here? Now, number five. What time do they open? Excellent. Excelente. Hicieron un muy buen trabajo y está bien recordar, ¿verdad?, que cuando es tercera persona singular es que se usa das singular, pero si es plural, no. Aunque sea cosa, pero si está en plural, ya se convierte en otro pronombre que es they, ellos. Ok. Let's practice. Vamos a leer la número uno y a repetir. There is a recruitment of new employees on Tuesday. There is a new employee on Tuesday. Really? What time does it start? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay, number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Great time do you arrive? I arrive at 8:15. I arrive at 8:15 a.m. Okay. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. It opens at 6:50 a.m. Okay, number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Around 7:25 p.m. Okay, number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Okay, good. Now, do you have any questions? Recruitment, en la uno, teacher, ¿qué significa?
Reclutamiento. Reclutamiento. Ajá. Okay. Okay, let's check attendance again. Vamos a chequear asistencia. Segundo round. Jorge Daniel Rodríguez Amaya. No se conectó. Fátima Eugenia López Ramos. Presente. Okay, Ada Azucena Cáceres Mendoza. Presente. Okay, Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Presente. Okay, Sara Lizeth Melgar Salina. Okay, Sara no se conectó el día de ahora. Carla Patricia Martínez Enrique. No se conectó tampoco. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Okay, Edenilson Alexander Vázquez García. Ok, Edenilson, creo que su micrófono no está activado, pero ahí está. Ricardo José no se conectó, está enfermo. Guillermo Torres Ponce. Sí. Ok, Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Presente. Luz Guadalupe Esquivel. Presente, presente, teacher. Ok, Vanessa Lizeth Castro Ventura. Presente, teacher. Okay, Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Permiso. Permiso, no se pudo conectar entonces. Adilene Elizabeth Pérez Iglesias. Present. Okay. Marcela Damari Chávez Sandoval. Present. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Cristian Miguel Alfaro Escalante no se conectó y Bella Iris Ramos Calderón no se conectó. Okay, for the next activity, I would like you to copy some questions in your notebook. Van a escribir estas preguntas en su cuaderno. Luego vamos a escuchar una lectura comprensiva, pero la vamos a ver en video, la lectura. Y en la lectura van a poner atención para responder estas preguntas. Pregunta 1. What time does he get up? Number 2. What does he have for breakfast? ¿Qué desayuna? Number 3. What time does he arrive to his office? Number 4. What time does he finish work? 5. How old is Patrick? 6. What time do they have dinner? And 7. What time does he go to bed? What time? What time does he go to bed? Vamos a copiar las preguntas y las vamos a contestar. Vamos a ver la lectura y ahí van a ir tomando las respuestas. Teacher. Yes. Una consulta en la 2 no tiene que ser what time. No, ahí sería qué es lo que desayuna. What does he have for breakfast? Ah, gracias. ¿Qué desayuna? Es que son preguntas que no solo es de tiempo, ¿verdad? Ajá, la mayoría son de tiempo, pero no todas. Ajá. Finish reading the questions? Yes. No, please.
Okay, let us watch the video and the reading. So you're going to take the answer from the reading. I'm going to try again. Voy a intentar nuevamente, ya que creo que es el sitio que no quiere cargar. Okay. My daily routine is a little boring, but I like it. I usually get up at about 6 o'clock or 6:30 in the morning, after my alarm clock wakes me up. First, I brush my teeth, and shave, and wash my face. Then, I get dressed, and go downstairs to have breakfast with my family. I always have coffee, cereal, and lots of fruit. I take a bus to work, because I don't like to drive. And I always arrive at my office before 8 o'clock. 5 o'clock is my favorite time of the day, because I finish work, and hurry back home, and see my wife and children again. I have two boys, Thomas, who is 6 years old, and Patrick, who is 8. Hi. Hello. We eat dinner together, in our dining room, at around 6 o'clock. And after that, I hang out with my wife and kids. At home, we like to watch TV travel shows together. In addition, 2 or 3 times a week, I exercise in the evening so I can stay strong and healthy. I think that this is very important. Finally, at about 9:30, I go to bed, read for a while, and then fall asleep. Sure. Some people think my daily routine is a little boring. But, on weekends and holidays, I love to fly airplanes for fun. Okay, se los voy a poner desde el principio una vez más. My daily routine is a little boring, but I like it. I usually get up at about 6 o'clock or 6:30 in the morning, after my alarm clock wakes me up. First, I brush my teeth, and shave, and wash my face. Then, I get dressed, and go downstairs to have breakfast with my family. I always have coffee, cereal, and lots of fruit. I take a bus to work, because I don't like to drive. And I always arrive at my office before 8 o'clock. 5 o'clock is my favorite time of the day, because I finish work, and hurry back home, and see my wife and children again. I have two boys, Thomas, who is 6 years old, and Patrick, who is 8. Hi. Hello. We eat dinner together, in our dining room, at around 6 o'clock. And after that, I hang out with my wife and kids. At home, we like to watch TV travel shows together. In addition, 2 or 3 times a week, I exercise in the evening so I can stay strong and healthy. I think that this is very important. Finally, at about 9:30, I go to bed, read for a while, and then fall asleep. Sure. Some people think my daily routine is a little boring. But, on weekends and holidays, I love to fly airplanes for fun.
Okay, let's check your answers. Now, first question, what time does he get up? Six thirty a.m. He gets up at 6:30 or around 6:30, right? Good. What does he have for breakfast? He takes breakfast at 7 a.m. Okay, cereal, coffee, and fruits. Excellent. Yeah. Now, what time does he arrive to his office? 8 a.m. He arrives at 8 o'clock. He arrives. 8 o'clock. Uh-huh. Before 8 o'clock. Before 8 o'clock. What time does he finish work? He finished work at 5 p.m. Okay, he finishes work at 5 p.m. Okay, how old is Patrick? He's in America. Patrick. 8. Okay, he is 8. Uh-huh. What time do they have dinner? They dinner at 6 p.m. At 6 p.m. Excellent. At 6 p.m. What time does he go to bed? Go to bed at 9:30 p.m. At 9:30. Uh-huh. Great. You did an excellent job. Thank you for being here. Gracias por quedarse hasta el final de la sección. Acuerden hacer sus tareas al día. Comentar en los discussion forums. And los veo mañana y espero a los que tenía para sección. Acuérdense que es un enlace diferente y ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Okay, so see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night.